Pues hola i benvinguts i benvingudes una tarda més al l'Indie Fest, el Festival de Cinema Indígena de Barcelona. Moltes gràcies per venir en aquesta sessió, que és en femení i plural, una sessió de curtmetratges que van sobre el tema de la dona. La veritat és que vam estar debatent bastant el títol d'aquesta sessió i abans també li volia comentar a la Yasna, que vam tenir dubtes i crec que ella us dirà també, us comentarà el tema de com anomenar una sessió així, perquè feminismes no ens convencien, n'hi ha molts, el feminisme blanc també té els seus problemes, llavors vam dir en femení plural, perquè al final estem parlant de pluralitats de realitats. Quan vam rebre els curts, és veritat que vam trobar uns quants que tractaven sobre el tema de la dona, o sigui, és un tema en el qual moltes cineastes i molts cineastes reflexionen. Els quatre curts que veureu, el primer de tots, Ada Cunha, és un curt que demostra la realitat de forma participativa de diferents col·lectius de dones que... Sí, en moments de trobada comunitària i de participació política amb una reflexió d'una veu que la va narrant. El segon està fet de forma col·lectiva per al poble Miki de Brasil i és una realitat més quotidiana del que és la feina, el treball de teixir d'aquestes dones. La tercera potser és el més poètic de tots, és una reflexió en primera persona d'un retrat d'una dona que el que fa és escriure i llavors explica la importància per ella de l'escriptura i d'aquesta part creativa. I l'últim, que es diu Puken, és una pel·lícula que a mi personalment em sembla molt ben feta perquè entrellaça la recuperació del part tradicional a casa per una dona maputxe. El part tradicional a Xile va ser prohibit fa molt de temps, malgrat que hi havia un coneixement ancestral dels pobles indígenes de parir a casa, com tants llocs del món en el qual era la forma de parir, de forma comunitària, de forma acompanyada. I a la vegada veiem el procés de participació d'aquesta dona en el debat i la creació de la nova Constitució de Xile, que aquest any es va votar. Us animo a quedar-vos perquè després tindrem un conversatori amb Yasnaya Aguilar. No sé si ahir algú ja va venir a la xerrada, però si no, us animo moltíssim a quedar-vos perquè conversar amb ella és un privilegi i tenir-la aquí aquests dies acompanyant-nos al festival està molt bé, sobretot perquè posarà com aquesta mirada crítica, política sobre el gènere i la dona, que crec que serà molt xulo. I no em deixo res, crec que gaudiu molt de la sessió. Gràcies. Empezaremos el conversatorio. Presento un poco a Yasnaya para los que no la conocéis. Es escritora, lingüista, ha sido profesora y sobre todo se ha dedicado profesionalmente a la defensa o a la... Sí, a trabajar el tema de las lenguas minorizadas. Ella es Mije, de Oaxaca, en México, y también trata en su trabajo el tema del género, entonces por eso también hemos querido contar con ella para este conversatorio al final de la sesión, que esperamos que os haya gustado y que de cualquier comentario que queráis hacer de las películas pues, o pregunta para Yasnaya, aquí estamos, os paso el micro, yo no voy a hablar mucho, así que no sé, bueno, cuéntanos un poco cómo has visto tú la selección de películas, qué te ha sugerido, qué te ha hecho pensar. Bueno, muchas gracias por otra vez por la posibilidad de estar aquí y dialogar. Estoy todavía como conmovida, sobre todo, digamos, con varias de las ideas que están puestas, digamos, en estos cortos. Primero, pues, tenemos toda la participación política de las mujeres en diferentes espacios y también la relación
de los cuidados con su dimensión política, ¿no? Y ahí creo que hay ahorita un movimiento muy fuerte en el que las mujeres estamos, de pueblos indígenas, estamos involucrándonos cada vez más. Siempre hemos estado involucradas, digo, porque el cuidado del territorio no ha sido simple solo de los varones, también las mujeres han estado ahí, pero creo que cada vez más se está escuchando y visibilizando la voz de las mujeres en diferentes movimientos que tienen que ver con la dimensión política y la defensa del territorio. Y en ese sentido quisiera como plantear que, como podemos ver, es decir, incluso en el último corto podemos ver una dimensión de, bueno, un parto, ¿no? Podemos seguir siguiendo un parto al mismo tiempo que vamos siguiendo la discusión política, la participación de ella misma en la participación política de lo que fue la propuesta de la Asamblea Constituyente para crear una nueva constitución para Chile. Y me gustó mucho ese contraste, ¿no?, entre lo contundente de un parto de dar vida y la contundencia con la que ella también participa dentro de las discusiones políticas sobre el proceso constituyente en Chile. Y bueno, ahí pues plantear en general, ¿no?, cómo es muy importante ver la diversidad de las luchas antipatriarcales. Como que en muchas ocasiones, siempre o desde cierta tradición occidental, hay una captura por validación, ¿no?, como le hemos llamado, que como que la tradición occidental y las lenguas occidentales se agarran el derecho de validar desde de constituirse la medida de las cosas. Y pasa mucho en muchos ámbitos, ¿no?, como en la ciencia, por ejemplo, cuando alguien quiere validar nuestro sistema de conocimiento mije, por así decirlo, le llaman ciencia mije. Y yo siempre les digo, no es ciencia y está bien que no lo sea. Es decir, hay una gran diversidad de sistemas de conocimiento. Uno de ellos es la ciencia. Es uno entre muchos. Porque nosotros no tenemos el premio Nobel de Física, ni tenemos validación entre pares, ni tenemos revistas como Science. Es decir, la ciencia es un hecho social occidental. Pero lo mismo pasa con las luchas antipatriarcales. Cuando las mujeres indígenas o mujeres de pueblos nos organizamos para hacer lucha antipatriarcal, que generalmente también es lucha anticolonial y lucha por el territorio, se tilda eso de feminismo indígena. Entonces ahí muchas respondemos, no es feminismo y está bien que no lo sea, no por una postura antifeminista, sino para ubicar la lucha de nuestras propias genealogías como luchas antipatriarcales también. Entonces decimos, hay muchísimas luchas antipatriarcales, una de esas es el feminismo, hay que ubicarla en la F si ordenamos por orden alfabético. Entre las muchas luchas antipatriarcales está en la F, la del feminismo, pero no es la que tiene que validarlas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, no porque sea antifeminista, simplemente por un asunto de genealogía. La lucha de las mujeres mijes, o la lucha de las mujeres mapuche, la lucha de las mujeres quiché, la lucha de las mujeres guaraníes de Brasil, como estamos viendo acá, tienen otra genealogía, por lo menos esas luchas no están organizadas por olas, ¿no? El feminismo, hasta donde entiendo, tampoco estoy tratando de aprender de esa lucha antipatriarcal alfabetizada en la F, pues está organizada por olas y tiene un componente escrito muy fuerte. Hay un corpus teórico del que estoy tratando de leer para aprender, pero la lucha de las mujeres mijes no está organizada por olas, no tiene un corpus escrito teórico, sino viene abrevando de una lucha también antipatriarcal y profundamente relacionada con la defensa del territorio. Y muchas veces, no siempre, también quiero enfatizarlo, cuando tenemos encuentros con cierto tipo de feminismo, es muy importante cuestionarse que la lucha
antipatriarcal necesariamente tiene que ser anticolonial, porque si no, refuerza las relaciones coloniales que son profundamente pues, de tradición masculina. Y en ese sentido, muchas veces desde el feminismo blanco, de cierto feminismo blanco, se ve la lucha, se ve primero que nuestras culturas son más, inherentemente más machistas que la occidental. Entonces, como aquí ya, ya han logrado que sea menos machista, necesitan ir a ayudarnos en nuestro caso, ¿no? O a despertarnos o tal. Y eso genera una relación opresiva que es de naturaleza patriarcal. O sea, el querer estar luchando contra el patriarcado se refuerza en una relación colonial que es patriarcal. No sé, por ejemplo, en nuestro caso, siempre se ve, por ejemplo, cómo muchas veces tenemos que elegir entre hacer el juego al patriarcado o el juego al colonialismo cuando denunciamos algo públicamente. Si denunciamos una violencia patriarcal, se va a usar contra nuestro propio pueblo para decir, ven cómo son salvajes y machos, mucho más machos y machistas tradicionalmente. Si la dejamos de denunciar, le hacemos el juego al patriarcado. Entonces, esto va generando una relación muchas veces que podría ser mucho más colaborativa, una relación tensa. Y los medios o muchas organizaciones feministas blancas, no sé, es muy común ver, por ejemplo, si hay una violencia doméstica, que lamentablemente hay en todo el mundo, entonces decir, no sé, o el matrimonio, ¿no? Se ve en muchos términos como si fuera venta, ¿no? Y es siempre más complejo. Entonces, es muy probable ver que la violencia patriarcal se narra para nosotras como tradicional, pero para Occidente no. Entonces, cambiando, yo siempre digo, ¿qué tal si cambiamos ese encabezado que dice, no sé, venta de niñas indígenas, una costumbre mije que se niega a desaparecer? Pero yo voy a la Ciudad de México y enfrento acoso sexual en el metro, muy común, es diario, y nunca se narra eso como una tradición chilanga que se niega a aparecer, así de acoso se pone en el metro. O feminicidios, que son 11 diarios en México, no decimos feminicidios, una tradición occidental que se niega a desaparecer. Mientras que la violencia patriarcal en Occidente se ve como un fallo, como un delito, a nosotros se nos achaca como si fuera de nuestra tradición. Yo creo que es muy importante ir viendo que no es así. Ahora Cumes, que recomiendo muchísimo que lean, una antropóloga cachiquel que ha abordado esto de una manera muy clara, dice que el patriarcado que tenemos es un patriarcado colonial. Bueno, hay toda una discusión si hay o no un patriarcado ancestral. Es todo un tema de debate dentro del mundo de las mujeres indígenas. Pero el patriarcado, ya que le damos su patriarcado colonial. Y ella decía que cuando llegan los colonizadores, ven a los varones indígenas, son sujetos de interlocución. Y al ser sujetos de interlocución, se le da una jerarquía mayor. Y ella dice cómo son los hombres los tributarios. Aunque es el trabajo de todas las mujeres la que sostiene el tributo, son los hombres a los que reconoce y lee el orden que llega a un, digamos, el colonialismo que llega viene, como ella dice, de un genocidio de mujeres, de la quema de brujas, de quitarle a las mujeres y castigarlas por el conocimiento que tiene, ese es el que llega. Entonces el que ve es a los varones indígenas. Y con el establecimiento del Estado también, ¿no? Cuando se da la tierra o hay reconocimiento del territorio, quienes son titulares de los derechos, incluso ahora, aun cuando las mujeres trabajamos la tierra, el territorio, mantenemos las fuentes de agua, los manantiales, hacemos un cuidado general, el Estado tiene empadronado como propietarios de la tierra comunal o ejidal en 80% a los varones, es sujeto de interlocución. Entonces, es la mirada, digamos, estatal y colonial la que jerarquiza como sujeto político a los hombres sobre las mujeres indígenas. Entonces, eso nos pone a las mujeres en sigo citando ahora Cumes, en un entramado en el que la lucha de las mujeres de verdad socava el orden porque no solamente se opone al régimen colonial, sino al patriarcal al mismo tiempo. Y es muy interesante ver cómo las represiones sobre la lucha de las mujeres suelen ser como en general
y particularmente más la violencia colonial, mucho más potente. Pero yo creo que también muchas de estas luchas se han articulado en nuestras propias lenguas. Yo desde que me acuerdo, acompañaba a mi abuela a las asambleas comunitarias donde las mujeres pueden expresar su voz y discutir los asuntos públicos. Y esto se dio siempre en relación con la tierra, con la defensa del territorio. Y muchas veces cuando estamos en diálogos con el movimiento, cierta parte del movimiento feminista, hay que explicar mucho esto, ¿no? Que es una lucha patriarcal más comunitaria. Entonces, a veces nos escuchamos las demandas del movimiento feminista para una manifestación, por ejemplo. Y generalmente dicen, bueno, el aborto, porque entendemos que el derecho al aborto es fundamental y que no debe estar criminalizado, pero es verdad que en nuestras estructuras, por lo menos en las estructuras comunitarias mijes, nadie ha metido a la cárcel a ninguna mujer por abortar. Es un conocimiento propio de las curanderas y de las parteras, que saben qué tipo de cuidados y de plantas, etc. Hace cierto tiempo alguien, porque también hay mucha influencia, claro, del catolicismo, demandó ante autoridades comunitarias a una mujer acusándola de haber tenido un aborto, y las autoridades comunitarias dijeron, no podemos juzgar eso. Eso le corresponde, es el ámbito de las mujeres. No tendríamos por qué estarlo juzgando. En cambio, en los 80, por lo menos, en los 80s y 90s hubo una campaña muy fuerte de esterilización forzada. Aunque te hacían firmar que estabas de acuerdo, pues no, muchas de las mujeres no podían estar de acuerdo si les hacían firmar un documento que estaba en español, que no estaba traducido. Yo, lamentablemente, he tenido muchos primos que han nacido con el DIU, sí se llama DIU aquí también, incrustado en el estómago o en la mano, porque nunca le avisaron a sus mamás que les había colocado el DIU cuando habían ido a alguna revisión o algo, ¿no? O hacer intervenciones quirúrgicas sin eso. Entonces, mientras que para este movimiento la criminalización del aborto era un punto muy fuerte, para nosotras era que no se seguiría haciendo esterilización de esa manera, aunque ya no es evidente, pero si te hacen firmar algo que no entiendes, pues no hay consentimiento. Entonces, encontrar ese punto, al final lo que tienen en común es el derecho a decidir. Entonces decíamos, bueno, yo entendemos que en el sistema legal mexicano pues no puede seguir criminalizado el aborto y que pues es algo muy fuerte, pero explicarle a las compañeras mijes de las comunidades en donde el aborto no estaba criminalizado, pues llegamos a un acuerdo común. Pero después las mujeres de muchas comunidades indígenas decían, bueno, y nosotros lo que queremos, o sea, suscribimos lo del aborto como para apoyar esta parte, y nosotros lo que queremos es ser propietarias de tierra comunal. Y generalmente, muchas veces, las feministas de las ONGs nos dicen, eso no es una demanda feminista. Porque eso afecta a toda la comunidad, eso no es un asunto solo de las mujeres. Entonces, tener que explicar por qué para nosotras, o a veces ni siquiera entendían, es como de, ¿qué es ser propietaria? ¿Qué es ser ¿qué es ser posesionaria de tierra comunal? ¿O qué es ser propietaria? ¿Qué es la tierra comunal? O otras pedían, queremos que nuestros maridos que están encarcelados o perseguidos por tal salga de la cárcel, porque el hecho de que estén en la cárcel es una triple carga para nosotras de tener que hacer los cuidados, ir a los reclusorios, etc. Entonces nos contestaban, eso no es una demanda feminista porque es liberar a varones. Entonces a veces es muy difícil establecer esos diálogos, pero creo que son muy necesarios. Y seguir, y yo creo que eso pasa mucho con, por ejemplo, el movimiento antipatriarcal de mujeres desde el Islam, ¿no? Que es complejo toda la discusión del velo, es siempre tener mucho cuidado de no reproducir ideas colonialistas, porque yo sí creo, por lo menos, que el colonialismo y el patriarcado y el capitalismo están juntos y mezclados, profundamente mezclados. Entonces no podemos, si solo hacemos lucha antipatriarcal, si lucha anticapitalista, reforzamos otros mecanismos productos del patriarcado como el capitalismo. Ser CEO de una empresa o ser la directora de una mega empresa que explota territorios, no creo que pueda ser el fin de una lucha antipatriarcal.
ni tampoco reforzar el colonialismo, ¿no? Si solamente hacemos lucha anticapitalista, pues terminamos con los machos de izquierda que conocemos mucho. Si solo hacemos lucha anticolonial y no vemos el patriarcado ahí, no es posible. Entonces yo creo que la lucha antipatriarcal, por lo menos desde las comunidades, pone en jaque no solo al patriarcado, sino a sus hijos consentidos, al capitalismo y al colonialismo. En ese sentido creo que podríamos tender mucho más puente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algú tiene ganas de dir algo, de fer un comentari. Este micro. Sí? Venga. Hola, buenas noches. Perdona, no entendí bien tu nombre. ¿Yasnaya? ¿Me puedes decir Yas? Hola, Yasnaya. Primero que todo, muy agradecida por tu intervención. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Mira, tengo una curiosidad realmente. Hace poco fue el día de la hispanidad o de la raza, ¿vale? Y yo tengo un compañero de piso mexicano, por lo cual hemos tenido como una discusión súper encendida y me he encontrado en la posición de no saber cuáles son los pueblos originarios de México que están enfrentando luchas antipatriarcales, anticoloniales, ¿no? O sea, realmente desconozco cuáles son los pueblos de México que están emprendiendo estas luchas. Por ejemplo, tengo muy presente las de Brasil, yo soy chilena, tengo presente también las de Ecuador, porque he venido también el año pasado, pero de México no sé absolutamente nada. Entonces ahora tú me hablas de las mujeres Mije, y no, la verdad es que no sé cuál es la lucha que están emprendiendo. Imagino que de territorios, pero no logro como ubicarlos bien al interno del contexto político. A lo mejor si me puedes hablar un poco de ello sería genial. Brevemente, no te pido un discurso muy extenso, pero para tener al menos yo una visión de lo que está sucediendo, porque yo creo que me siento un poco ignorante sobre el argumento, al menos de lo que pasa en México. Bueno, yo creo que en general todas, dado que, bueno, muy rápidamente, ¿no? Ahorita estamos en un contexto de expoliación de la tierra, ¿no? El capitalismo que nos está llevando a esta crisis climática se basa en extraer todo lo posible y convertir naturaleza en mercancía. Es como un monstruo que va comiendo, convirtiendo naturaleza en mercancía, y eso está teniendo consecuencias muy claras. Dado que la mayor parte, más del 60%, que es 70%, de las reservas naturales del planeta están en territorios de pueblos indígenas, todos los pueblos indígenas del mundo estamos enfrentando diferentes tipos de extractivismo, ¿no? Ya sea mineras, etc. Casi en todos los pueblos indígenas del mundo, pocos, es decir, más bien comunidades muy específicas no lo enfrentan, qué bueno, pero en general, casi en todos los territorios a los que te vayas de pueblos indígenas, hay, como decía Teresa Castellanos, una gran mujer náhuatl, luchadora en México, decía, yo estaba tranquilamente con mi milpa, cultivando el campo, criando a mis hijos, a mis hijas, tenía una vida, una vida náhuatl bastante buena, y de pronto llega un proyecto de termoeléctrica que empieza a afectar la tierra, afectar el agua, afectar todo, y tengo que ponerme a hacer algo, ¿no? Y a luchar contra eso. Y dado que eso está sucediendo en muchísimos lugares, porque somos los que tenemos los territorios, todavía en reservas naturales, y en tiempos del capitalismo tardío, pues ahí va. Entonces, aun cuando no se enuncien teóricamente como movimientos antipatriarcales o movimientos anticolonialistas, yo siempre digo que la clave de eso se llama para nosotras defensa del territorio. Y en México lleva muchísimo tiempo, desde hace 500 años, pero se ha ido cambiando y recrudeciendo con diferentes amenazas al territorio, sobre todo.
Y hay varios movimientos de mujeres articulados de diferentes, en muchos diferentes tipos. Ahorita hay 3 megaproyectos estatales, más los de la iniciativa privada. Uno es el Tren Maya, otro es el proyecto transísmico, que quiere colocar un tren que va del Golfo al Pacífico, o sea, atravesar el país en casi todo el territorio de pueblos indígenas y establecer zonas económicas especiales para establecer maquilas, ¿no? Tener ahí mano de obra. Y el proyecto Interar Morelos, son 3 de esos 3 grandes. Y en todos esos hay mujeres involucradas que están luchando contra esos proyectos y también discutiendo la relación patriarcal que sufrimos dentro de nuestras comunidades, que es un hecho. También está el movimiento desde 1994, que fue un hito para el movimiento de las mujeres. Antes de cualquier ley del Estado sobre las mujeres indígenas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las mujeres zapatistas hicieron toda una lucha y toda una consulta sobre los derechos de las mujeres. Ahora mismo, por ejemplo, hay mujeres que están, por lo menos hasta donde yo sé, es la única agencia de noticias de mujeres indígenas y afromexicanas, está en México, Notimia, y hay todo un movimiento de comunicación ahí de mujeres indígenas. También en la defensa de la tierra hay personas desde muy politizadas, muchas mujeres indígenas muy politizadas, pero también mujeres no politizadas, pero que están movilizadas en torno del cuidado de la tierra, o en contra de la mina, o en contra del colonialismo energético, como le han llamado Josefa Sánchez, en el Istmo, donde empresas españolas con capital de Estado, bueno, ubicadas, radicadas en España, han establecido, por ejemplo, parques eólicos arrebatando tierra. La lucha de las mujeres por el reconocimiento también de los derechos agrarios de las mujeres en México. Entonces, también está toda la lucha en la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, tiene una lucha muy fuerte sobre la participación política de las mujeres indígenas sin que atraviese la obligatoriedad de las cuotas de género del propio Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una gran diversidad y emergencia de las luchas de las mujeres en México. La verdad es que muchas de las defensoras del territorio que encabezan movimientos de defensa del territorio por la vida, por el agua, por un manantial, por un río, son mujeres indígenas. ¿Alguna pregunta más? Hola, Jazz, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, gracias por la intervención. Mira, yo, bueno, tuve la suerte de estar con Teresa Castellano, trabajar allí en el proyecto PIN con la comunidad náhuatl en Amisingo, y vine con un par de vivencias de cómo se luchaba desde las comunidades, de los pueblos originarios. Y soy migra hace mucho tiempo aquí en territorio español. Y me pasó, volviendo a lo primero que decía sobre los feminismos blancos y la lucha de las mujeres en diferentes contextos, que hay como una reapropiación de la propia mujer, llámese la latinoamericana de Ayala, de la cultura ancestral, pero que nunca ha vivido esa cultura ancestral. A ver si me explico. Por ejemplo, el año pasado, para el 12 de octubre, se hizo aquí en Colón unas ciertas danzas ancestrales de mujeres que jamás han estado en comunidades originarias o son de comunidades originarias. Y la respuesta de mujeres, me pasó hablando con gente del Perú o Bolivia, compañeras de otras organizaciones, fue como, están apropiándose, por ser latina solamente, de la lucha que yo he crecido en la metrópoli, no soy de pueblo, no, o sea, el hecho de venir de Latinoamérica no me hace que venga de una comunidad originaria. Entonces, veo como que aquí, entre muchas que venimos del otro lado del charco, como le decimos, también tenemos como cosas que aclarar a ese respecto de no invadir algo que no nos pertoca. No sé cómo lo ves vos, o si me ha explicado bien el sentido de, ¿no? Ser latinoamericana no significa que vengas de un pueblo originario, ni mucho menos, ¿no?
Gracias. Bueno, a mí, yo estoy todavía como observando eso. Yo generalmente paso la mayor parte de mi tiempo en mi territorio. Entonces, digamos que formo parte también de un colectivo de mujeres mijes. Mi comunidad es una de las comunidades mijes que, por lo menos desde... fue la primera comunidad en elegir, como por ejemplo por sistema asambleario, una dirigencia de casi puras mujeres, o encargar la seguridad de la comunidad a puras mujeres. Y desde la, por lo menos hace 3 siglos, las mujeres hemos tenido derecho pleno sobre la tierra. Entonces vengo de un contexto en ese sentido muy distinto a otros contextos. Y las discusiones que estamos teniendo ahí sobre el manantial, sobre la manera en que el Estado luego usa los derechos de las mujeres para intervenir la autonomía de los pueblos y desconoce las luchas propias, etc. Entonces, la primera vez que he escuchado algo semejante a lo que estás planteando fue en Estados Unidos, cuando la comunidad latina, que, bueno, latina tiene todo una carga. Cuando yo fui ahí, fui con una amiga italiana, y entonces yo llegué y me dijeron, ah, tú eres latina, y le dije, no, o sea, nunca me había sentido clasificada así, y menos latina, ¿no? Pero pues los sistemas de opresión te leen, no te preguntan, ¿no? Entonces, a mí me leían como latina, y me dijeron, ¿y tu amiga? Le digo, ella sí que es latina. Poca cosa creo ser más latina que ser de Roma, ¿no? Y me dijeron, no, ella no es latina, ella es italiana, es europea. Y yo, ella es la latina, yo no. Pero bueno. Entonces ahí en el día del orgullo, creo que hay un mes del orgullo latino, orgullo hispano, que yo entiendo la relación de opresión del mundo anglo con respecto a la gente que lee como latinex, de hecho, digamos así se nombra. Y era muy interesante como durante ese mes las mujeres se vestían con ropa de los pueblos indígenas y se reivindicaba un folclor mexicano y latinex muy particular. Eso me desconcertó mucho porque no es algo que yo hubiera experimentado, o no era una discusión que tenía por mi contexto. Los migrantes, las mujeres, sobre todo migrantes indígenas en Los Ángeles, hicieron una crítica muy fuerte sobre cómo eso las estaba borrando. Entonces yo no tengo una postura tan, digamos, es algo que estoy empezando a observar, pero lo que podría remitirte es sobre la crítica que han hecho, cómo lo latino estaba borrando y poniendo en riesgo la vida misma de las personas inmigrantes indígenas mexicanas y guatemaltecas y de otros países en Estados Unidos, porque al leerte latino asumían que hablabas español, y si no contestabas ni en español ni en inglés, te podían disparar, como de hecho ha sucedido. Porque ni siquiera la existencia de migrantes indígenas... bueno. Entonces tienen una crítica y una discusión muy fuerte entre la población latina, chicana, etc., y la población que viene de estos estados pero que no es latina. Yo creo que te remitiría, si gustas, al rato esa discusión, porque es algo que no me atraviesa, digamos, no vivo en una ciudad grande o en una donde... esa fue la única vez que me etiquetaron de latina. Yo insistí que era mi amiga la latina, pero... es algo complicado porque, por un lado, pues es cómo tender lazos de solidaridad que no terminen por silenciar, pero que también es importante establecer esas alianzas sin que se apropie de una manera que calle otras voces, ¿no? Y no sé, o sea, algo que voy a pensar más y que he empezado ahorita, que me dices, pues parece que aquí también sucede, esa vez que estuve en Los Ángeles me fui encontrando con ese fenómeno, pero no es una cosa que pase en nuestros territorios o que hubiera visto. Me desconcertó mucho. Y entonces siempre pues hablan ahí de los latinos, ¿no? Entonces yo digo, en todo caso hay una América latinizada, ¿no? Pero no toda la América, no todo el continente está, no todo es América ni está tan latinizada, no sé. O sea, pensar lo latino como un proceso también de colonización, sin negar la gran opresión también que sufre la población etiquetada como latinex, migrante, chicana, en... allá. Pero es que creo que hay lentes, ¿no? Hay
lentes, y entonces el lente del nacionalismo mexicano pues va a filtrar también las experiencias. Ver gente chicana, que en México sería vista como mestiza, no indígena, apropiándose discursos de la historia de los pueblos nahuas, con todo esto de Aztlán, aprendiendo náhuatl, cuando es por lo menos desconcertante. Pero es complicado porque hay como múltiples ahí opresiones, no sé, perdón por no ser muy estructurada al respecto, pero es algo relativamente nuevo que tengo que pensar más, pero tal vez debería más bien remitirles a las reflexiones de Odilia Romero, una gran mujer zapoteca en Los Ángeles, que ha puesto en duro cuestionamiento el uso de elementos de pueblos indígenas en la lucha de la comunidad chicana y latina en Los Ángeles. ¿Piensas que, bueno, ahora hay momentos de, hay un momento de crisis, ¿no? Política y, bueno, climática, y piensas que en las comunidades indígenas, bueno, en la Mapuche, por ejemplo, las mujeres ahora puedan ser más protagonistas porque, bueno, antes bueno, se habla de feminismo, pero hablamos también de diferencias de género y pienso que las mujeres indígenas tienen una conexión, ¿no? con el territorio, y puede ser que en estos momentos de crisis las mujeres indígenas pueden tomar, bueno, pueden ser más protagonistas en sus comunidades porque tienen esta relación muy fuerte con el territorio. Sí, yo creo que ya está sucediendo. O sea, al final, la crisis climática es una crisis que además cuando en el territorio se siente claramente, ¿no? Yo sembraba en febrero, porque estaban tierras muy altas, maíz, y he tenido que empezar a sembrar en abril. O sea, es algo como práctico que se siente, que está ahí claro, la frecuencia de las cosas como suceden. Entonces, esta crisis, digamos, que está ya en marcha, es una crisis no solo del sistema capitalista, sino del colonialista y del patriarcal. O sea, es la razón masculina patriarcal la que se está poniendo en crisis misma. Y ahí entonces creo que las alternativas sobre el lugar del rechazo al cuidado, sino la colectivización del cuidado de todo, es la que está viéndose como una alternativa, y ahí sí que las mujeres indígenas tenemos mucho que decir al respecto, ¿no? Y porque hemos visto a los ojos de cerca el sistema en todas sus facetas, no solo en la patriarcal, sino en la colonial y en la capitalista, todo el tiempo conjugado. Y entonces con las mujeres indígenas salen no solamente digamos, por lo menos en mi experiencia de las que he estado cerca, ponen en crisis el hábitus político de su propia comunidad, y también la interpelación con el Estado cambia muchísimo. Voy a poner un caso ahorita de una comunidad, no voy a decir su nombre por mismas razones, pero entra la minera, una minera que consulta con los sujetos agrarios, y para el Estado, que a quien va a consultar, quienes son los sujetos agrarios, son los varones. A quienes convence, en español, de pues si entra la mina les podemos dar computadoras y pago ambiental y va a haber más empleo, etc. La mayor parte de las mujeres indígenas ahí hablan una lengua indígena, pocas hablan español. Se dedican pues a vender ciertos productos a base de maíz, a la crianza y al cuidado del territorio. Entonces los varones deciden que sí, entra la minera, y con el paso del tiempo necesitan ciertos químicos para separar los minerales, que ese es un proceso. Y el agua ya contaminada con esos químicos, en lugar de darle el tratamiento que deberían, la arrojan a la tierra, que va contaminando el agua y empieza a afectar lo que venden estas mujeres, que es productos de maíz. Se sostienen de eso, afecta la calidad de ese producto que ya no se vende, hasta que empieza a afectar la vida de los niños, de la población infantil, de las niñas. Y ahí es cuando las mujeres dicen, aquí hay un problema,
y le dicen a digamos, se hace todo un movimiento de mujeres y le dicen a los varones de la comunidad, ustedes no pudieron cuidar, no pudieron cuidar el territorio, no pudieron cuidar, entonces nos vamos a encargar nosotras. Se ponen enfrente, en el camino que, para que entre la maquinaria a la minería, y paran la maquinaria, les avientan al ejército, a la policía, bueno, llega el Estado tratando de negociar, y ellas dicen, ustedes podrán decir lo que sea, pero esto nos está matando, es no. Y no podían cooptarlas porque necesitaban hablar la lengua y el Estado no lo hablaba. Entonces se creó como una revolución en la participación política de las mujeres, ¿no? Que tomaron la dirigencia del cuidado de la comunidad, o sea, una inversión, o sea, una afrenta al sistema patriarcal y una afrenta al sistema colonial, de ni siquiera, no puedes cooptarnos porque ni siquiera puedes penetrar en su territorio cognitivo este lenguaje, y también un alto al capitalismo contundente. Cada vez que las mujeres indígenas nos movilizamos así, hay una respuesta, muchas veces una respuesta todavía muy, muy dura, ¿no? ¿Por qué? Porque pone en crisis todos los sistemas al mismo tiempo. O sea, nos, digamos, si pensamos en una tabla de estas de Jenga, como estos juegos, no solamente quita un palito, sino quita todo y pone en cuestionamiento todo al mismo tiempo. Y creo que por eso también son muy, mucho más violentas las represiones, ¿no? A veces tenemos que entender, y hemos entendido, o no es una comunidad en la lucha, que el pacto más fuerte es el pacto patriarcal. Entonces, cuando la agarras junto con las otras, la represión puede ser muy fuerte, pero la potencia de ese movimiento también. Y puede no estar muy teorizado, o sea, no es que las mujeres estén diciendo, estamos haciendo una lucha patriarcal. Las claves muchas veces están en lenguas indígenas, o sea, las claves de cómo se está narrando la propia lucha está en esas lenguas que no va a existir la palabra patriarcal, pero se narra de otra manera. Y también, mientras que hay una tradición que desprecia el cuidado se vuelve una potencia política, ¿no? O sea, en nuestra comunidad, que en 2017 sufrimos un atentado muy fuerte en el que dispararon a varias mujeres, se llevaron a cuatro mujeres y dieron personas, en esos momentos pues la dirigencia de hombres estaba desconcertada y lo que quería tal vez vengarse, no sé. Y en ese momento de crisis las mujeres tomaron la dirigencia de los cuidados y ves la dimensión política de los cuidados que hacen posible la vida. Y muchas de las mujeres que estaban organizando la cocina comunitaria, cuando había una violencia patriarcal, le decían a la parte de la dirigencia de los hombres, si nosotras no cocinamos, no hay manifestación, no hay marcha, no hay nada. O sea, alimentar a la banda, o sea, alimentar a la comunidad, es condición básica para la lucha. Entonces, si no lo hacemos, o sea, párenle, ¿no? Aquí a su a la violencia patriarcal, porque sin comida no hay lucha, ¿no? Y ese conocimiento lo tenemos nosotras. Entonces, hay una potenciación del cuidado, y creo de la dimensión política y el valor del cuidado. Y creo que eso es fundamental para cambiar la lógica de la crisis climática, que creo que va por el cuidado y no por la conquista del poder. Cada vez que pensamos que la solución es la conquista del poder, estamos reforzando el mecanismo patriarcal, no desarticulándolo. Y por lo menos en pequeño, en esas organizaciones, todas las cosas que esos movimientos han logrado, de tener una mina, tal, está bien basada en la importancia fundamental de los cuidados. Es decir, que debemos entrar en la lógica de los cuidados, no ahora alejarnos como mujeres de la lógica de los cuidados. Vale, no sé si algú més vol preguntar alguna cosa. Si no, jo te quería preguntar, y creo que también como ligándola a la película que se va a proyectar después, que se llama Siete Filos, de la relación con el cuerpo, o sea, que por lo que ahora has contado es con la que, bueno, la lucha
de la mujer indígena sobre todo es en relación al territorio y si hay también como relación entre territorio y cuerpo, porque muchas veces sí que se habla como que es el último territorio de conquista de los tres poderes malignos que has dicho de patriarcado, colonialismo y el capitalismo. Entonces, no sé si nos podías hablar de esto, a lo mejor como para ligarlo un poco ya con lo que vamos a ver, porque es una película bueno, muy interesante sobre a una niña que le viene la regla y hace el paso de la edad infantil a la madurez o a ser considerada mujer. Y entonces está hablando de algo como, pues eso, ¿no? Muy, muy propio de las mujeres y que muy pocas veces cuando se habla de películas de coming of age, que es como el género este del paso a la edad adulta, no se habla de las niñas en el momento en que les viene la regla. Y también la última película que hemos visto ahora hablaba mucho del cuerpo, ligándolo a esta parte de defensa del territorio de como participación política. Entonces... Yo creo que sí, pero en eso he visto mucha diversidad. Yo creo que también está bien atravesado por los elementos culturales. Sí que la relación del cuerpo de las mujeres mijes serranas, y lo hemos comentado mucho cuando nos encontramos con otras mujeres indígenas, cambia muchísimo, por ejemplo, con las mujeres zapotecas del Istmo, ¿no? Pero lo que sí creo que es en común es que se ha divorciado mucho menos. Es decir, está como más ligado en los territorios, por lo menos, con los ciclos de la tierra y los ciclos como naturales, ¿no? A mí, en esas circunstancias, todo lo que sucede con este paso, ¿no? El paso de la menstruación y todos los cuidados alrededor, las plantas, la relación con eso, era muy fuerte y eso, bueno, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y dependiendo de dónde. Y la relación con el clima, por ejemplo, y con la relación que eso va teniendo. Pero sí creo que en la noción de territorio, cuando hay esas represiones, y bueno, eso lo sabemos todas las mujeres del mundo, y particularmente en el caso de las mujeres indígenas, desarticular y irse sobre el cuerpo de las mujeres parece ser un universal del patriarcado, lamentablemente. En eso también, justamente me acuerdo mucho que mi abuela decía que la continuidad del cuerpo de las mujeres con el territorio era como parto, o sea, como era mucho más patente que era parte de, ¿no? Decía como a los varones luego se les olvida que también son parte del territorio. Nosotras no podemos porque todo lo cíclico del territorio se nos está recordando cada mes, ¿no? Y eso te liga de otra manera. Pero sí creo que es bien diferente en cada caso y está mediado también por las religiones, la relación con lo sagrado es distinto. Conocí, supe hace poco de mujeres tzotziles o tzeltales, no recuerdo, aquí está Mariano, que profesaban el Islam en México, un movimiento fuerte. Entonces, claro, la relación con el cuerpo también va a cambiar, porque pues somos sociedades que estamos cambiando constantemente por migración, por diferentes razones. Entonces, lo que he visto al respecto, que es un tema que me apasiona mucho, es uno, la diversidad de las tradiciones de prácticas y pensamientos de las mujeres y su conocimiento, pero también en los nuevos contextos, ¿no? En contextos de migración. Recordemos que se calcula que en 50 años más del 50% de la población indígena va a ser población urbana, por desplazamientos, por etcétera. Entonces, también... Hay muchos cambios y muchas diferencias. Sin embargo, sobre todo con COVID, creo que hubo por lo que sucedió con los hospitales que ya no pueden recibir a mujeres que iban a dar a luz porque estaba colapsado el sistema, un reforzamiento, por lo menos en nuestros territorios, de las prácticas tradicionales de que tiene que ver con los cuerpos de las mujeres. También es distinto porque veo aquí en el documental que vimos que hubo una prohibición tajante de la partería en ese territorio. Y aunque en México, bueno, se despreció y tal, no una prohibición así tan tajante, y por lo menos en mi territorio es algo que ha estado ahí. Yo no nací en un hospital, por ejemplo, ¿no? Supongo que vieron a niños y niñas que estaban asomándose para ver si ya había nacido el bebé. También es algo que a las niñas y a los niños se nos hace parte, ¿no? No solamente con el nacimiento, también con la muerte.
Yo la primera, cuando conocí a una persona adulta que no había visto a nadie o acompañado a nadie a morir, se me hizo muy extraño, porque yo desde los 7 años acompañado, porque es parte de las prácticas culturales. Entonces, creo que eso va a cambiar muchísimo. No sé cómo lo vivan las mujeres tzotziles que son, que profesan el Islam en Chiapas, en México. No sé cómo lo vivan las mujeres, mujeres que viven cerca del mar, los ciclos del territorio, y las mujeres que son migrantes, ¿no? Pero sí que hay tradiciones de pensamiento en donde la relación de las mujeres con las entidades es muy fuerte. También la de los varones, pero creo que esa se ha ido deslavando más. Por muchas veces a los varones indígenas terminan por ser, pienso que hay una relación seductora, ¿no? O sea, cuando el Estado te mira a los ojos y te dice tú eres mi interlocutor, puede ser muy hipnótico. Y a veces tenemos que decirle a los compas varones que dejen de, que también el machismo es la manifestación del colonialismo, ¿no? No sé si voy a hacer una referencia católica aquí. ¿Conocen esa canción que dice Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre? Y a veces los grandes sistemas miran a los ojos a los varones y sonriendo dicen su nombre y les marea, ¿no? Porque claro, han sido siglos de que este colonialismo patriarcal los ha elegido a ellos, y esa elección y esa mirada puede ser seductora. Entonces, cuando hay manifestación de violencia patriarcal, les decimos, eso es colonialismo contra lo que estás luchando, ¿no? Y bueno, en general, regresando a la pregunta, creo que hay una variedad increíble de, pero sí, una conexión más fuerte en esas tradiciones de pensamiento.